los dioses. Luchamos por la gloria de Roma. ¿Qué gloria es esta? Los britones nunca aceptarán la paz si es así como los tratamos. Debe de ser cosa de los pretorianos. ¡Alto! Amigos de Roma, os presento a Basilio, hijo del emperador. Comandante Vitalión, enhorabuena por tu buen regreso. De haber tardado un poco más, ¿te habrías perdido la diversión? Confío en que tu travesía no fuera ardua. Señor, me gustaría... La guardia pretoriana se encargará. Apresad a la escoria britona. Alteza, debo protestar. Por si no lo sabías. Mi hermano Cómodo sigue desaparecido. Pienso averiguar qué han hecho con él estos salvajes. Los britones vivimos en paz bajo el mando del viejo caudillo romano. Pero el caudillo Cómodo, hijo del rey, es malvado. Merece el destino que sufre. No tengo más que decir. Entonces para mí está claro que los britones no amáis como los romanos. ¿Tu chica? Es tan preciosa. Flageladla hasta que ande o muera. Lo que antes suceda. ¡No! ¡Alto, señor! ¿Cómo osas? ¿Cómo osas? Soy hijo del emperador. Y hago cuanto me place. ¡Por favor! ¡No! ¡Por favor! ¡Esperad! ¡Os lo diré todo! El caudillo Cómodo fue entregado al rey Astado de las tierras del norte. Tras la muralla. Por favor, liberad a mi hija. Os lo suplico. ¿Ves? Esta gente no entiende más que un lenguaje. El lenguaje de la fuerza. Encontraréis a vuestro caudillo en la oscuridad tras la muralla, donde las montañas yermas se alzan sobre negros lagos sin fondo. Allí vagan hombres astados de tiempos antiguos, y de cuantos allí se adentran, pocos regresan. Comandante Vital, tengo una misión para ti. Lleva a tus hombres al norte, a las montañas yermas, y traerás a mi hermano. ¿Guardias? Encerrad a los prisioneros. ¡Prepara a tus hombres! ¿Oísteis al comandante? ¡Preparaos para marchar! ¡Centurión! ¡Formación de marcha! ¡No os quedéis! ¡Marchamos al norte! Sí, señor. ¡Sí, señor!